La policía de investigaciones detuvo este jueves a un sujeto en flagrancia por los delitos de violación, abuso sexual y lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Se trata del imputado Nelson Vargas, de 42 años. El estado de salud de la víctima es grave, pero fuera de riesgo vital, y en recuperación en el Hospital Clínico de Punta Arenas. Según el relato policial, el hecho ocurrió en calle Mardones con Avenida España, y fue previa entrevista con la víctima que detectives de la Brigada de Delitos Sexuales, en coordinación con Fiscalía, adoptaron el procedimiento policial para realizar las diligencias correspondientes y finalmente tomar detenido al imputado. El subprefecto Emilio de Giorgio, jefe de la Brisex Punta Arenas, entregó detalles sobre este procedimiento policial. Lo escuchamos a continuación. Detectives de la Brigada de Delitos Sexuales, en coordinación con la Fiscalía, adoptaron el procedimiento policial para realizar las primeras diligencias investigativas. Es así que junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional concurrieron al sitio del suceso para efectuar diversas diligencias, entre ellas toma de declaraciones, constatación de lesiones y peritaje sexológico a la víctima, las que permitieron establecer que fue golpeado, maniatado, abusado sexualmente y violado al interior de una vivienda. Los detectives lograron ubicar y detener en flagrancia al imputado, un hombre de 42 años que cuenta con antecedentes por los delitos de robo en lugar no habitado. Ahí escuchábamos al subprefecto Emilio de Giorgio. El antisocial fue puesto a disposición de la justicia y este viernes 29 de marzo el sujeto se enfrentó a la justicia en el control de detención. En los tribunales de justicia de Punta Arenas, a eso de las 12:15 horas del día, Nelson Vargas, responsable de los delitos de violación, abuso sexual a mayor de 14 años y lesiones graves, enfrentó su correspondiente control de detención en el juzgado de garantía de la capital regional. La fiscal a cargo de este procedimiento, Gwendolyn Acuña, y el magistrado Ricardo Herrera dieron cuenta de los hechos y el respectivo veredicto por este terrible caso de agresión que sufrió un hombre adulto en Punta Arenas. El contexto en que se realizaron estos hechos fue de consumo de alcohol, marihuana y clorhidrato de cocaína. Es por estos graves delitos que el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de prisión preventiva al considerar que este sujeto es un peligro para la sociedad y la seguridad de la víctima. La fiscal a cargo de este procedimiento, Gwendolyn Acuña, entregó detalles de este control de detención de este viernes. La escuchamos a continuación. Se puso a disposición del Tribunal de Garantía a un sujeto que fue denunciado el día de ayer por su actual conviviente, sindicándolo como autor de brutales agresiones de índole sexual, quien se mantuvo maniatado. Y en esas condiciones era agredido con patadas, con puños, y en esa misma situación era amenazado para luego violentarlo sexualmente, también incluyendo la introducción de objetos en una de las cavidades de su cuerpo. Posteriormente la víctima logra escapar por una ventana solicitando auxilio médico, quienes logran, en este caso, constatarle una serie de lesiones, múltiples erosiones, contusiones, escoriaciones, tanto a nivel facial como corporal y también en la zona genital. De manera que se concluye que efectivamente había sido agredido sexualmente y el nivel de sus lesiones era de gravedad. Por dos delitos, por el delito de violación del artículo 361 del Código Penal, numeral primero, y por abuso sexual calificado del 365 bis, numeral 1, esto es de la introducción de objetos, se indica por alguna de las cavidades bucal, anal o vaginal. Bueno, de acuerdo a lo que relata la víctima, ellos mantenían una convivencia, una relación sentimental desde el mes de diciembre del año pasado, y ya habían tenido una seguidilla de problemas de violencia intrafamiliar, y el día de ayer ocurre esta agresión que ya nosotros indicamos de carácter brutal por la cantidad y la gravedad de las lesiones que presentaba y además que eran acompañadas de estos ataques sexuales. Ahí escuchábamos a la fiscal Gwendolyn Acuña.
Por parte de la defensa, el abogado Pablo Martín expresó su disconformidad con el fallo entregado por el magistrado. Con todos los antecedentes puestos a disposición del juez, el magistrado Ricardo Herrera determinó acoger la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva contra el imputado Nelson Vargas, por considerarlo un peligro para la sociedad y para la víctima. El plazo de investigación para este caso, debido a la complejidad de este mismo, será de 120 días para que se reúnan la mayor cantidad de antecedentes y entregar una pena ejemplar contra el imputado.